Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Hola, queridos hermanos, paz y bien en este día. Bienvenidos a su programa El Santo de Hoy en Radio San José, Canadá, donde vamos a compartirles acerca de los grandes amigos de Jesucristo, los santos de nuestra Iglesia Católica, para que aprendamos de ellos cómo amar más a Dios y a nuestros hermanos y caminar hacia la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos. El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Santísima Virgen María. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII definió como verdad revelada por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, al terminar el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. El cardenal Newman nos dice: era seguramente apropiado, era lo que correspondía, que ella fuera llevada al cielo y no reposar en una tumba hasta la segunda venida de Cristo, quien había tenido una vida de santidad y de milagros como la de ella. ¿Quién podría concebir que Dios pagaría su deuda, que él consideraba que debía a su madre por los elementos de su cuerpo humano, permitiendo que la carne y la sangre de los que fuera tomado se convirtieran en polvo en una tumba? ¿O quién podría concebir que ese marco virginal que nunca pecó fuera a tener la muerte de un pecador? Ella murió entonces porque aún nuestro Señor y Salvador murió. Pero aunque ella murió como los demás, no murió como mueren ellos, porque los méritos de su Hijo, por quien ella fue quien fue, por la gracia de Cristo, que la había llenado de luz, que había purificado su cuerpo de toda mancha, ella había sido salva de enfermedades y dolencias, de todo lo que debilita y destruye el marco corporal. Jesús y María pasaron ambos por las puertas de la muerte hacia el cielo. A su manera, María había sido crucificada en la cruz junto con Jesús. Ella permaneció pacientemente en la tierra. Después de su ascensión, todo el tiempo que Dios lo deseó. Desde su lugar en el cielo, ella habita invisiblemente entre nosotros. Es siempre nuestro refugio, nuestra esperanza. A través de la comunión de los santos, de los que ella es reina, participamos en el júbilo y la gloria de su asunción, de lo cual nos da la clave, la antífona de entrada de la misa el 15 de agosto. Alegrémonos en el Señor y celebremos esta fiesta en honor a la Virgen María, por cuya asunción
los ángeles se alegran ensalzando al Hijo de Dios. En este día, hermanos, elevemos esta oración. Todopoderoso y eterno Dios, tú elevaste a la gloria eterna el cuerpo y el alma de la Inmaculada Virgen María, madre de tu Hijo. Concédenos que nuestras mentes estén siempre dirigidas hacia el cielo y que merezcamos compartir su gloria. Amén. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.